Hola, ¿qué tal amigos de TV Bus? Continuamos con las entrevistas que estamos haciendo a los candidatos que participan en esta contienda electoral. Y bueno, pues en esta ocasión agradezco que nos acompañe en este lugar tan emblemático de Santa Lucía del Camino, que es el Parque de las Canteras, a Luis Alberto Sosa Castillo, candidato a diputado local por Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jorge. Ahí nuevamente agradecerte por la invitación y sobre todo este lugar tan emblemático, la ciudad de las Canteras, que la verdad es algo icónico para Santa Lucía, para nuestra también Oaxaca, y pues la verdad hoy agradecer nuevamente que vamos caminando, vamos muy bien, y a la ciudadanía que siempre nos ha estado apoyando y recibiendo en sus casas, pues vamos a seguir y no les vamos a fallar. ¿Cómo va la campaña? Ya prácticamente a más de un mes que hemos iniciado este proceso de las diputaciones locales. La verdad, hoy cumplimos un mes y nos sentimos bastante contentos. Me siento bastante contento, pero a la vez me siento un poco defraudado, porque pues nosotros hemos pedido una campaña de cordialidad y muchos compañeros, incluso en algunos distritos, vamos en coalición con un partido y nos han estado atacando. Y yo creo que no se trata de eso, porque al final de cuenta ha habido cordialidad, porque también somos un candidato que ha estado caminando cercano a la gente, un ciudadano que ha venido desde abajo. Soy de Morena, ¿no? Nos hemos puesto la camiseta y los morenistas nos ven así, nos han dado su respaldo y somos ahorita, como lo decía la vez anterior, el candidato a vencer. Y por eso es que les pedimos también nuevamente la cordialidad. Ya faltan pocos días para cerrar campaña, ya el 6 de junio está muy cerca. Y lo único que vamos a seguir exhortando a los compañeros y las compañeras es que no haya insultos, no haya agresiones. De mi parte, creo que he sido muy respetuoso y lo voy a seguir haciendo. Voy a seguirlo diciendo, de que, pues la verdad, necesitamos ser jóvenes, ciudadanos, que entiendan que la política ya no se trata de estar denostando y mintiendo a la ciudadanía, porque pues a veces las agresiones son verbales, pero a veces hay calumnias, y si sigue así, nosotros nos vamos a ir ante la dependencia correspondiente y sabemos quiénes lo están haciendo. No nos vamos a quedar callados, porque así también vamos a seguir defendiendo al pueblo y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos como ciudadanos. Fíjate que es algo que hemos podido platicar con varios candidatos con los que hemos tenido la oportunidad de platicar en esos espacios, y sí, ha sido muy marcado el tema de la violencia, de quitar las lonas, de el estar atacando en las redes sociales, algo que lamentablemente pues no está del todo bien regulado por la autoridad electoral. En ese sentido, ¿cuál sería tu petición ya en la recta final de esas campañas? Pues mi petición es que la autoridad electoral se aboque a lo que es, ser imparcial. Que le hacemos un llamado, un exhorto, de que pues nos ayuden también, ¿no? Están ayudando a otros partidos muy de frente, muy de cerca. Pues lo único que nosotros pedimos en la ayuda es que pues simplemente sea piso parejo para todos. Y si así nos van a tratar a nosotros, pues también que a los demás les estén revisando ahí sus casas de campaña y también sus recorridos. Aunque la verdad, como nosotros sí hemos estado caminando y a la vez hemos hecho reuniones, pues por eso es que el INE también nos molesta, pero nosotros no estamos entregando dádivas ni lo vamos a hacer, porque hay que recordar que Morena ha sido de una forma de pensar diferente y lo vamos a seguir recordando y decirle a la ciudadanía que hay que sonreír, porque este 6 de junio vamos a ganar, que tengan la confianza. Precisamente en ese sentido que tú decías, pues el llamado a los demás candidatos, ¿no? Pero también a los simpatizantes, a la ciudadanía, porque a veces el apasionamiento gana, se desborda y viene a generar algunas confrontaciones incluso con los mismos equipos, ¿no? Los mismos promotores del voto, ¿no?
Así es, digo, somos hermanos entre los pueblos, vecinos, digo, ya recorrimos Santa Cruz Amilpas, ya recorrimos San Sebastián Tutla, ya recorrimos Yatareni, ya recorrimos San Andrés Guayapan, ya recorrimos Santa Lucía, que de hecho ya nos faltan pocas colonias por caminar, y la respuesta ha sido muy impresionante. Vamos muy bien y no se diga de la parte del Valle Teco, ¿no? San Pablo, San Agustín, Nazareno, Guadalupe, Soledad, San Andrés, San Pedro Ixtlahuaca y San Felipe Tejalapan, que son parte de los municipios del distrito, nos han dado la confianza, nos han dado esa responsabilidad de poder ser su candidato cercano a la gente e incluso. Te decía hace rato que nos han estado vandalizando, nos han estado agrediendo, y decir que no nos vamos a quedar callados, que sobre todo vamos a seguir pidiendo el voto por Morena, 3 de 3, le duela a quien le duela, porque van a ganar muchos candidatos por el partido de ya saben quién, y no es eslogan lo que están haciendo, ¿no? Porque hay muchos que se llaman obradoristas y la verdad están atentando contra los intereses del obradorismo, porque están engañando a la gente, me ha tocado, se han quejado los ciudadanos, ¿no? Porque yo también conozco el caminar en las dependencias, porque también conozco cuál es la estructura que se lleva en el gobierno del estado, y porque hemos estado también gestionando en algún momento proyectos, entonces conocemos las reglas de operación y le decimos a la ciudadanía que no se deje engañar, ¿no? Que el momento histórico es con Morena y con nadie más. En estos recorridos que has hecho en esta parte de lo que es Santa Lucía, San Sebastián Tutla, Yatareni, los municipios que te corresponden en esta zona y del Valle Teco, ¿cuál ha sido la respuesta de la población cuando tú te acercas en estas reuniones, en estos recorridos casa por casa, donde pues también ellos, los habitantes, te dicen, ¿no? Te pueden hacerse algunos reclamos que les hace falta, sobre todo en materia de servicios básicos, de seguridad, muchos temas? ¿Cuáles son algunas de tus propuestas que nos puedes recordar? Así es, mira, nos han comentado que llevemos a cabo la ruta del Tejate, y nosotros no solamente estamos planteando la ruta del Tejate, sino también del Nicuatole, con San Agustín Yatareni y con San Andrés Guayapan, la bebida de los dioses, y asimismo resaltar el nombre de los pueblos, por ejemplo Santa Cruz Amilpas, que celebra su fiesta, ¿no?, en mayo, el 3, y así también en San Sebastián Tutla, su festividad que la hacen en enero, y lo mismo en Santa Lucía, ¿no?, que aquí hacen una calenda, también hacen una mayordomía, y somos pueblo de cultura, de tradición, y que la verdad hay gente honesta, bonita y trabajadora que luchan día a día para salir adelante, y nosotros vamos a impulsar ese proyecto, pero para todos y todas los ciudadanos, porque vamos a ser un diputado activo. Y asimismo, en la ruta del Valle Teco, ya hablamos con compañeros y compañeras de Soledad, ¿no?, de Guadalupe, que nos piden ahí que podamos apoyar en el tema del queso, del quesillo, del requesón, y les decíamos que vamos a hacer una ruta, pero también, sobre todo por las festividades que tienen en noviembre, las muerteadas, hay que resaltar cada uno de los municipios donde se celebran estas festividades, y lo vamos a hacer con mucho gusto. Le vamos a pedir a Turismo, a la Secretaría de Turismo, que ahora sí se dé un acompañamiento bastante amplio, porque el reclamo es que lo hacen con sus recursos los ciudadanos, cuando que también tenemos un gobierno del estado que puede apoyar a cada uno de los ciudadanos con lo que pueda el gobierno. No le están pidiendo la totalidad de la festividad, sino lo que quieren es el acompañamiento, entrevistas, difusión, es resaltar el nombre de cada uno de los municipios, y sobre todo es de Oaxaca, ¿no? Porque en Oaxaca celebramos la Guelaguetza.
Bueno, pues en ese sentido sabemos que la capital oaxaqueña es un atractivo turístico por excelencia, pero desafortunadamente el turismo llega, por ejemplo, a Oaxaca, llega al Tule, se va tal vez a Zaachila, ¿no? Que son como que los municipios que son mayormente referencia en materia turística. Pero por ejemplo esta ruta del Tejate y esta otra ruta que me comentabas ya sobre el Valle Teco, pues va a permitir también detonar y que los turistas, tanto nacionales y extranjeros, pues no solamente lleguen al centro histórico de la ciudad de Oaxaca, que se vayan al Tule, a Zaachila, sino que también recorran estos municipios que también tienen una enorme riqueza, ¿no? Así es darle a cada fecha su nombre, su tradición, y que Oaxaca meramente es turístico, y lo que le pedimos ahí también a los ciudadanos y ciudadanas de la República, que nos acompañen a Oaxaca, que vengan no solamente a conocer la Guelaguetza, ¿no?, sino también que se vayan ahí a San Pablo, a San Agustín. Ahí tienen un comedor en San Agustín y la verdad lo abren todos los domingos, y nos han pedido los compañeros y las compañeras que le demos esa difusión, y vamos a dar ese acompañamiento, les decía, porque no nos cuesta nada decirte, Jorge, invita a las compañeras, ¿no?, que den una exposición, que un día se les dé el acompañamiento también con otros medios de comunicación, de difusión, y digo, en la cámara también está la dirección de comunicación, se le puede apoyar a ellos, y nosotros lo vamos a hacer cercanos, porque conocemos también cómo está ahí esa institución, en donde es también otra casa del pueblo, y sobre todo, la verdad, para mí sí es muy importante resaltar el nombre de Oaxaca, porque soy un oaxaqueño comprometido con mi estado, con mi ciudad y sobre todo con todos los pueblos, porque hay muchos pueblos bonitos, indígenas, zapotecos, hay mucha cultura en Oaxaca y la tenemos que dar a conocer. También, por ejemplo, ahorita que platicábamos acerca de esta riqueza gastronómica, cultural que tienen todos estos municipios, pero también hay algunos reclamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad social, también el tema, por ejemplo, de que hay algunas instituciones, algunas dependencias que, bueno, pues solamente se les llama a comparecer cuando es la glosa del informe de gobierno, y que mucha gente dice, bueno, pero pues a lo mejor en ese transcurso de un año, pues hay situaciones que es necesario que el funcionario se las explique al Congreso para que el Congreso también tome ciertas medidas, y también cuando el Congreso ve que no están haciendo su trabajo algunas áreas del gobierno del estado, pues también los llame a cuentas, ¿no? ¿Ese también sería uno de tus compromisos? Es uno de mis compromisos, porque acuérdate de que vamos a iniciar en noviembre la legislatura, ya empiezan después la cuenta pública, las comparecencias, y ahí vamos a hacer un llamado bastante fuerte, porque el compromiso es ayudarnos entre todos, porque somos oaxaqueños, y en un tema de seguridad también venimos planteando ahí alguna observación, porque hemos visto que se les ha abandonado, y también la ciudadanía pide ese apoyo, tanto para nuestros policías como para la misma ciudadanía, porque necesitamos cuidarnos entre todas y todos para tener un estado seguro, porque si vamos a pedir que venga el turismo, pues lo debemos de cuidar. Y la verdad, Oaxaca es un centro turístico bastante hermoso, y creo que sí ha habido respeto, ¿no?, con el turista, pero debemos de hacer más una ciudad segura, para que así también con nuestros gobiernos municipales, tanto en Oaxaca de Juárez como en Santa Lucía, pues hagamos una coyuntura total, y entre nuestros pueblos también, de cada una de las rutas que estamos trazando, cuidarnos entre todas y todas, y a la vez estamos planteando también ahí una proyección para los campesinos. En el caminar me decías qué propuestas nos ha dado la ciudadanía, pues sobre todo las madres solteras, ¿no? Nos han hablado de que cómo se les puede ayudar, cómo se puede también abocar ahí un tema con los jóvenes, porque a veces hace falta los programas, si bien ya están, pero hay que plantearlos mejor, y yo creo que ahí podemos hacer un exhorto, un punto de acuerdo, y mandarlo al Congreso de la Unión, porque eso sí lo puede hacer un diputado local. Tenemos el conocimiento y vamos a estar ahí defendiendo los derechos de los hombres, mujeres en todo Oaxaca.
Bueno, pues estamos platicando con Luis Alberto Sosa Castillo, candidato de Morena a diputado local por el Distrito 12 con cabecera en Santa Lucía del Camino. Estamos escuchando las propuestas que ha venido manejando durante este mes de campaña que ya lleva recorriendo pues estos municipios que conforman este distrito electoral. Y bueno, pues ya estamos a unos días, 10 días tal vez, un poquito menos, de la jornada electoral. ¿Cómo vas a cerrar este último tramo de la campaña? Pues la verdad, vamos a tener algunos precierres, ¿no? Ya nos están planteando algunos municipios que acompañemos. Digo, en lo personal hemos hecho una campaña de caminar austera y que sobre todo la misma ciudadanía se ha ido sumando, nos ha dado el respaldo, el acompañamiento, y ellos mismos, los militantes y simpatizantes de Morena, nos están pidiendo que vayamos a sus comunidades a hacer un cierre. Pero asimismo los estamos invitando. Ya próximamente les diríamos dónde va a ser el día 2 de junio también, pues nuestro último día de campaña, para poderlos invitar a los ciudadanos y las ciudadanas del distrito que nos acompañen, porque les decía, hay que sonreír, vamos a ganar este 6 de junio y vamos a seguir representando dignamente y pues apoyando a ya saben quién. Y fíjate que algo también interesante, que en este último tramo, sobre todo en este periodo de silencio que se le llama, ¿no?, que es del miércoles al domingo, prácticamente de jueves al domingo, ¿no?, que es la jornada electoral, bueno, pues no se puede hacer proselitismo, no se puede llamar al voto, incluso los candidatos se guardan, ¿no?, los partidos políticos, ¿no?, ya se suspende todo el tipo de publicidad en los medios electrónicos, ¿no? Pero por ejemplo, en ese sentido, ¿cuál sería tu llamado a la población, a los demás partidos? Porque también lamentablemente en este mismo periodo se da lo que se conoce comúnmente como el mapacheo, ¿no? Así es, pues la verdad, hemos visto que los ciudadanos van a cuidar ese momento, porque seguimos viviendo un punto muy histórico en la vida pública de México, y la verdad nos han dicho los ciudadanos que van a estar muy atentos, que van a cazar mapaches y que no se les olvide que ya se aprobó una ley para quien esté comprando votos, se va a ir 5 años a la cárcel, ¿no? Y los mismos ciudadanos nos van a dar la evidencia, aunque algunos ya los han apedreado, ¿eh? Pero no se están dejando. Estamos juntando ahí el mecanismo, estamos juntando las pruebas y la vamos a llevar ante Profeco y las instituciones correspondientes, porque se van a levantar las diferentes actas. Y pues aquí Morena ha sido de movilización, de que la ciudadanía ha estado muy atenta y nos los han dicho, el respaldo está. Y a quien veamos, y si vemos también que algún candidato o representante del candidato está dando cosas, le van a tomar la foto y lo vamos a mandar, como dijo el presidente de la República, pues a la cárcel, ¿no? Porque ya no estamos en esos tiempos donde el INE también ayudaba, ¿no? Necesitamos entrar en un momento de cordialidad, y creo que se va a hacer respetuosa esta elección. El mismo gobernador hizo el llamado a los partidos políticos para que fuera un acuerdo de cordialidad y de civilidad, y yo espero que entre todas y todos lo cumplamos. De mi parte, estamos haciendo lo correspondiente. No estamos agrediendo a nadie, no estamos comprando votos, no estamos mapacheando, no estamos insultando, al contrario, estamos invitando a la ciudadanía a participar, porque es una votación y una elección la más grande en la historia, porque se juntan más candidatos y candidatas, puestos de elección popular, y tenemos que tener la altura de mira y sobre todo para estar presentes el 6 de junio y votando por Morena. Bueno, pues ahí estamos escuchando a Luis Alberto Sosa Castillo, candidato de Morena,